Muy buena gente, aquí en un nuevo Derrotando Bosses del canal. Vamos a abordar el videojuego Elden Ring y en concreto vamos a abordar un boss de una catacumba que creo que no es, que es opcional. Y el boss en concreto va a ser el perro guardián funerario del árbol áureo. Joder, madre mía, no se les ha ocurrido ponerle un nombre un poquito más corto, ¿no? Bueno, pues en definitiva es un boss, lo vais a ver que es un boss bastante lento, pero engaña. Engaña porque tiene muchos ataques de área, en el que él se eleva y se estampa contra el suelo. Y de hecho es más, ayer en uno de esos ataques me lo comí de lleno y me insta, vamos, me hizo un one-shoteado, pero de los de puta madre. O sea, me bajó entero. El personaje que llevo es el, bueno, el que lleva la armadura de samurái. Bueno, me molaba por el tema de Nioh, de los Nioh sobre todo y tal, que soy muy fanático de los Nioh. Y bueno, lleva una katana también que lleva el efecto sangrado, que si conseguís meter unos cuantos golpes seguidos, pues a los enemigos les vais a poder meter sangrado que hace bastante daño. Cuando entra el efecto, hace bastante daño. Y ya os digo, es un boss que engaña. Tampoco tiene un set de movimientos muy amplio, tiene como una lanzada con la espada hacia adelante, este que os digo que es de área, luego tiene otro que lanza como una especie de lanzallamas con la boca, te puede también pegar con la cola, que tiene fuego, y luego pues tiene los típicos golpes también de giro, ¿no? Que mete un espadazo así con un montón de grados. Recomendación siempre, pues es eso, mantenerle un poquito a distancia, cuando os va a hacer los ataques de área, pues ir intentándolo esquivar y sobre todo pues intentar hacer el esquivo en el momento justo para que aunque os caiga bastante encima poder esquivar el golpe de área y luego pues cada vez que eso meterle dos máximo tres golpes pero justo si lo pilláis según acaba de terminar de ejecutar el ataque. Si veis que se os va un poquito el tiempo, un par de golpes solo. Le podéis llegar a meter hasta tres. Y ahora, pero no recuerdo, hay un momento en el que le vais a poder meter algún un combo un poquito más amplio, entre 4 y 5 golpes. De todas maneras, creo que en el combate que tengo yo ganado cuando le derroto, creo que se ve. De todas maneras, pues eso. Tampoco es un boss muy complejo ni difícil en sí mismo, pero sí que es verdad que hay que tener un poquito de cuidado porque incluso te puede one-shotear. O sea, a mí hubo en una de las, no sé si me mató unas 4 veces o algo así. Una de ellas fue que me cayó justo encima y de un golpe me quitó toda la barra y estaba yo con la barra entera de vida. Así que poquito más porque tampoco tiene mucha más historia. ¡A derrotarlo! Los palitroques me han quedado a la izquierda, ¿no? ¡Cago en Dios! Parece que el hijo puta que es fácil, pero engaña. Porque tiene los ataques, son todos de puto área. Hostia, no sé dónde se han quedado los palitroques. Joder, ahí le podía haber pegado. Parece que es lento el hijo de puta. Me mata. Es que como no. ¡No! Uf, la que libro. Madre mía, madre mía. Joder, qué pesadito, tío. El ataque ese de los cojones. Es que se queda memorizado el último puto esquivo, tío, ¿qué has hecho? Queda memorizar el puto esquivo. Como le des a pulso. ¡Oh! Está buena puta. Le
me tiro hacia él. Iba agachado otra vez. Pulsa de más del puto joystick, tío. Regresa a la entrada. Objeto valioso el que, tío.